Bienvenidos una vez más en este su segmento Vagando. Estamos en uno de los lugares emblemáticos y uno de los principales afluentes de agua de nuestro departamento Chalatenango. Nos encontramos específicamente en el río Sumpul. Nos venimos para acá para que ustedes conozcan un poco más sobre la diversidad que tiene pues también nuestro departamento y desde luego pues comentarles que el río Sumpul nace en San Ignacio. Tiene aproximadamente 77 kilómetros que hace su recorrido, desemboca pues en el río Lempa y pues sus principales afluentes vienen pues desde el lado de San Ignacio por todo Chalatenango y estamos específicamente en el municipio de San José Las Flores, que de hecho por allá pueden observar ustedes que hay unas glorietas, unas cabañitas muy tradicionales que colindan con específicamente el balneario del río Sumpul, que está pues acá ubicado en San José de las Flores, en donde ustedes pues pueden bañarse, venir con su familia y disfrutar, y de igual manera pues hacerse un sopón y disfrutar pues a la orilla, a la ribera del río. Quiero comentarles también que ustedes se pueden conducir pues por la carretera que viene desde Chalatenango y este es uno de los puentes también emblemáticos que tiene el municipio. Además de la flora y la fauna que pueden encontrar ustedes en el lugar y los sitios de montaña y muy boscosos. Quiero comentarles un dato bien importante que pues lo dejé anotado por acá, que se conoce el río en su lengua chortí, porque de este lado es más que todo la población chortí. Etimológicamente se le conoce al río Sumpul como en las grandes cumbres del agua. Y de hecho, pues en efecto, les mencionaba que tiene 77 kilómetros que hace su recorrido y una superficie de cuenca de 44.5 kilómetros cuadrados. Otro dato muy importante de mencionar es que por acá en sus alrededores, y de hecho pues tratamos la manera de poderlo grabar, pero si lo hacemos pues lo vamos a hacer con todo gusto, hay presencia de gavilanes que ustedes pueden encontrar en el recorrido. Y también pues lechuzas y pues en sus alrededores hay pues obviamente cangrejitos, venados y diferentes especies de peces. Les voy a contar, Santiaguito, ¿qué es lo que vimos en el, cuando veníamos acá en el camino? A ver, ven. Iba a decir. ¿Qué me ibas a decir, mi amor? A ver, cuenta. Que encontramos un pez en el lago. Encontramos un pez. Y estaba abajo en el lago. Y lo llamé. ¿Cómo le llamaste al pez? El señor de los lagos pez. Ah, el señor de los lagos pez. Ya le puso nombre al pececito que encontramos. Bueno, así es que nos despedimos de este su segmento para que ustedes puedan disfrutar. Y siempre el mensaje es: no tiren la basura en el suelo. No tiren la basura en el suelo. ¡Saludos, equipo! ¡Salud! ¡Suscríbanse! ¡No lo olviden! ¡Y compártanlo! Amigos.